chulada, amigos. Qué chulada de maíz prieto. ¿Qué tal, amigos? Qué tal, familia, amigos, colegas, paisanos? ¿Qué tal, muñecos? ¿Qué tal, troqueros, cachimberos? Saludazo para todos y cada uno de ustedes. Todos los colegas, todos los traileros. Chulada de maíz prieto, por aquí saludándolos. Por aquí este bonito día, amigos. Chulada, miren. Es la hora meridiano. Estamos pasando la hora meridiano, amigos. Y les comento que nosotros estamos por aquí cruzando nada más y nada menos que la ciudad de Waco, amigos. Aquí vamos cruzando la ciudad de Waco, Texas, chicos. Les comento que descargamos acá al sur, allá cerca de Austin, allá hay una ciudad que se llama Round Rock. Por allá descargamos y pues ya venimos vacíos, amigos, corriendo acá hacia el norte. Acá corriendo, queriendo acercarnos hacia la ciudad de Weatherford. Acá en Weatherford, acá en Texas, amigos, les comento, aquí vamos por el 35 Norte. Como les mencionaba, por ahí cruzando la ciudad de Waco, amigos. ¡Qué chulada de maíz prieto, amigos! Disfrutando la vida, el trabajo, y aparte de eso, pues nos pagan. ¿Cómo la ven? ¡Ay, ay, ay! No, pues a gusto, ¿eh? A gusto. Felices y contentos, amigos. Gracias a Dios, por aquí dándole gracias a nuestro Creador, que andamos por aquí todavía, ¿eh? Está chulada el día, amigos, ¿eh? Está chulada el día. Ayer estuvo bastante lluvioso todo el día. Ahí está el estadio, miren. McLean Stadium. Ahí está el McLean Stadium. Como le ven. Ayer estuvo bastante lluvioso todo el día, amigos. Vientos huracanados. Bastante lluvia todo el camino por aquí, por acá y por más allá. Pero hoy está chulada, amigos. Pues aquí cruzando la ciudad de Waco, amigos. Saben de que cada vez que pasamos aquí por esta ciudad, no podemos... Siempre, más bien, siempre nos traen recuerdos por allá, aquella... Aquella tragedia, hombre, terrible tragedia allá por el 93, hombre, la tragedia de los del líder religioso, el famoso líder religioso de David Koresh y la secta que tenía por ahí religiosa de ¿cómo eran? Davidianos. Les comento que estaba aquí como a 20, ¿qué sería? 15 minutos, aquí estaba como 15 minutos al este, aquí de Waco, ese rancho, amigos. Les comento por ahí, no sé si recuerden, a lo mejor muchos ya ni lo recuerdan. Fue por allá por el mes de abril, por allá, marzo, abril, esos dos meses. Por ahí estuvieron casi dos meses parapetados por ahí este señor, este líder religioso, David Koresh, con sus seguidores. Bueno, pues al final terminaron una gran tragedia, amigos. Al final terminaron una gran tragedia por ahí, casi que como dos meses, amigos. Ya ni estoy bien seguro cuánto tiempo fue qué tanto tiempo fue lo que estuvieron ahí parapetados ellos, pero creo que fueron como dos meses por ahí. Una gran batalla campal que hubo por ahí, amigos. Una larga espera para que, tratando de convencer a estas personas, y bueno, pues, como les decía por ahí, ya como todos saben, pues terminó una gran tragedia, ¿no? Por ahí, desgraciadamente. Qué mala onda, hombre. Y que casi dos meses, amigos, casi dos meses por ahí estuvieron parapetados hasta que, pues, hubo aquellos incendios. Y bueno, pues desgraciadamente muchísimas personas por ahí murieron. Y bueno, pues ni modo, amigos. Les mencionaba por ahí que, pues, desgraciadamente eso pasó. Y cada vez que pasamos por aquí, por esta ciudad, les comento que, pues, no podemos evitar recordar ese tipo de cosas, ese tipo de sucesos que marcaron la historia por aquí, que marcaron la historia por aquí del estado tejano, allá por los
por los 90s, pero bueno, por aquí nosotros continuamos, amigos. Vamos a cargar por ahí unas estructuras, no sé qué vamos a cargar, la neta, con eso de que estos brokers no avisan, hombre, no le dicen, no le mandan a uno toda la información completa, pero aquí vamos acercándonos, queriendo acercarnos para allá a ver qué nos cargan por ahí. Queremos enviarle un saludazo por ahí para Martín Chávez, te enviamos un saludo tremendísimo, Martín. Este bonito y soleado mediodía, desde por acá, de estos 20 momentáneos, desde la ciudad de Waco, Texas, por aquí en movimiento y avanzando. Unidad móvil número 27, a ras de tierra como siempre. Francisco Lira. Ay, 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 Francisco Lira, órale, ahí está. Te enviamos un saludazo, amigo. Así que bueno, amigos, nosotros continuamos, vamos a levantar nuestra carga. Y luego, pues, a continuar el regreso hacia el oeste. Hemos llegado, miren, amigos. Ya hemos llegado por aquí al lugarcito donde vamos a cargar esas estructuras, fierros, metal, no sé qué va a ser, pero bueno, no sabemos. Ahorita nos vamos a enterar a ver qué es lo que vamos a llevar. Ah, es el pipa, miren, amigos. Vamos a ver qué dice por aquí el muchacho de seguridad. Ok. Nos mandaron para otra oficina, amigos. Nos mandaron a otra oficina. Bueno, sí necesitábamos checar ahí, pero nos mandaron a otro lado. Ahí están los megapostes, miren, amigos. Ahí están los megapostes. ¿Qué están haciendo aquí estos muchachos? Parece que es puro galvanizado. No, también es donde metal, miren. Hay unos que son galvanizados y también hay de metal. Bastante material hay por aquí, bastante producto, ¿eh? ¿Qué hubo? A ver cuánto pesa nuestra carga, chicos. Aquí va la línea, miren, chicos. Aquí va la línea de espera. Vamos a ver cómo se pone la cosa por aquí. Ok. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal, colegas? ¿Qué tal, amigos? Buen día. Buen día, buenos días, amigos. ¿Qué tal, chicos? Pues ayer salimos deschongados, amigos. Casi se nos hizo noche ahí donde cargamos estos postes galvanizados, semigalvanizados, la neta, no sé, pero ahí están, miren. Les comentaba que salimos deschongados, amigos, bien tarde. Casi se nos hizo noche, pero bueno, lo importante que cargamos, ahí están, miren, 15 tramos. ¿Cómo la ven, amigos? Salimos deschongados de ahí, ya casi sin tiempo para manejar, y luego para poder llegar a un lugarcito por ahí donde dormir la mona. Y bueno, ya saben el ajetreo del troquero, amigos. Y ya se está poniendo calientito ahora sí, chicos, ¿eh? Ya se está poniendo la cosa, pero bueno, permítanme, dejen arreglo mis chivitas aquí y después continuamos por ahí platicando. Nos encontramos, amigos. ¿Qué tal de nuevo, por aquí nos encontramos en la parada de los camiones, en el Labs. Se llama Labs, amigos, se llama Labs, más conocidos como los enamorados, así les llaman, chicos. ¿Cómo la ven, muchachones? Por allá está la jota voladora, le llaman la jota voladora. Ahí está, miren, qué obole.
Es otra parada de los camiones también ahí, chicos. Está poniendo bastante apretadito por aquí, amigos. Está poniendo bastante apretadito el trafiqueiro. Pero bueno. Pues, pero aquí nos encontramos en la ciudad de Anthony. Aquí en Anthony, amigos. En la pura línea fronteriza del estado tejano, Nuevo México, chicos. ¿Cómo la ven, muchachos? Por aquí nos encontramos y bueno, pues les mencionaba, como les mencionaba allá atrasito, ayer salimos ya bien tarde allá del lugarcito, allá donde nos cargaron. Bueno, pues llegamos temprano, llegamos como al mediodía, pero hijo de la mañana, ya ven. No faltan atorones, amigos. No faltan atorones por aquí, por allá y más allá, les comento. Ya salimos anocheciendo, les comento. Y bueno, pues ya sin tiempo, amigos. Ya sin tiempo. A ver, permítanme, déjenme voltear esta camarín. Esa camaréis. Pues sí, amigos, les decía, salimos ayer ya bien tarde. Ya anocheciendo casi sin tiempo. De manejo ya. Y a las carrerotas, vámonos, porque se te hace tarde y luego te tienes que quedar por ahí en cualquier callecita. Y pues ya saben que uno siempre procura en las mañanas levantarse y pues ir por el cafecito, ir por el cafecito mañanero, amigos. Pero bueno, llegamos por ahí en la nochecita, dormimos, despegamos en la madrugada y aquí venimos. Saludazos, amigos, colegas, paisanos, familia, amigos, toda la colegancia del gremio trailerístico. Un saludazo en esta bonita mañana. Y pues quiero darle unos saludazos, amigos, unos saluditos por ahí para estos muchachos. Alexis Muñoz Bustillos. Alexis Muñoz Bustillos, te saludamos, amigo, acá desde la unidad rodante. Desde la unidad móvil. Para Rafa Campos también te saludamos, amigazo. Rafa, un saludazo, amigo. Para Pancho López, saludamos también por ahí a Pancho López en esta ocasión, este día, acá de estos 20 momentáneos corriendo hacia el oeste rumbo a casita. Pancho López, te saludamos, amigazo. Ricardo Norberto Núñez, para Ricardo Norberto Núñez te saludamos, amigo. Bendicimos, gracias, les damos las gracias por hacerse presentes aquí en su canal. Son nuevos suscriptores y bueno, pues gracias por su tiempo, amigos. Gracias por el apoyo, muñecos. Fernando Hernández también, te saludamos, amigo. Te saludamos, Fernando Hernández, te enviamos un cordial y un fraternal saludo. Para Marco RS, así dice. Marco RS, un saludazo, amigo. Y bueno, pues agradeciéndoles, muchachos, por su tiempo. Sabemos que el tiempo es muy valioso y bueno, ustedes optan por la opción de regalarnos un poquito de su tiempo. Y nosotros, pues por aquí, tratando de mostrarles un poquitín estos lugares donde andamos, a veces de pura pasadita, pero bueno, lo hacemos con todo el gusto del mundo, amigazos. Lo hacemos con todo el gusto del mundo, amigos, así que bueno. Nos dejamos con eso y bueno, nos despedimos. Bendiciones, cuídense mucho. Y recuerda que si no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas, amigo. Hasta la próxima. Vámonos. Sé bien que tú estás pensando que soy un loco de amor.